Estamos aquí en el segundo encuentro nacional motero en Barranquilla. Estamos con Sara, que es una de las personas que organizó el evento. Ha sido un evento supremamente agradable, porque es muy agradable, porque es muy cálido, la gente barranquillera, gente muy formal, que nos ha cogido muy bien. Sara, ¿cómo te ha parecido el evento? Bueno, muy buenas a todos los compañeros moteros que están inscritos al canal. La verdad, es un evento maravilloso. De verdad, la que siempre llamamos la palabra hermandad. De verdad que ha sido algo muy agradable para todo el grupo motor de la ciudad de Barranquilla. Cuéntame, ¿qué tan difícil es organizar este evento? ¿Qué tan complejo la logística? ¿Todo qué tan complejo? La verdad es que es muy complejo. El motor de Barranquilla se caracteriza por tener un equipo de trabajo que le mete la ficha a todo lo que nos proponemos. Y esa ha sido una de las ventajas y ha sido el éxito, digamos que esta carta de la mesa que siempre hace que todo lo que nos proponemos siempre sale de maravilla. Pero de verdad es bastante complejo, es una logística grandísima, es noche en vela, esto hasta peleas, escuchándote un poquito, pero es la misma adrenalina para que todo quede bien y que los compañeros que vienen acá a la costa se sientan como están.